¡Hola, hola! ¡Menudo partido vamos a vivir hoy! Hoy tenemos las semis de esta Copa, donde ya solo quedan cuatro candidatos al título. Vamos a ver a dos grandes equipos pelear por el pase a la gran final. ¡Comenzamos! ¡Dale, Manolo! Saludos a todos desde la sede en la que se va a celebrar esta semifinal. Soy Lama y me acompaña González, que viene a contarnos todos los detalles de este partido. Hola, Manolo. Y el primero es que el estadio está lleno hasta la bandera. No cabe ni un alma. El rival tendrá a Aston Villa. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Mira, Paco, fíjate en la disposición táctica del entrenador. Yo no esperaba que saliera con este dibujo. Este 4-5-1 es un sistema que da mucho equilibrio al equipo y con el cual es difícil que te pillen en un renuncio gracias a los dos pivotes. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Bueno, Paco, sale con el clásico, con el sistema habitual del 4-3-3. Es una táctica ofensiva, así que imagino que hoy pondrán en aprietos a su rival, Manolo. Acaba de comenzar una semifinal que bien podría ser la propia final. Menudos dos equipos sobre el campo. Para mí los dos mejores combinados del torneo, que de no haber sido por los azares del sorteo, seguramente se habrían visto en la final. No ha conseguido controlar el esférico, notando la presión ahora. Y protege bien el balón. Falta en los primeros momentos del partido. La ocasión está ahí. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Desde ahí podría incluso tirar. Sale del terreno de juego, sacará el portero. Cerca de la portería rival. Corta el pase y puede haber contraataque. Encuentra espacio. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Se la quita de los pies. Dyer. Irving corre desde la banda, quiere el gol y dispara. Dios mío, qué intención llevaba ese tiro. Se le ha ido por encima del larguero precisamente por la colocación que ha buscado. Taylor.
entra en zona de peligro. Recuperan la posesión en el centro del campo. El pase no le sale como esperaba. Ahí puede haber una oportunidad. Vaya chut. Nada de nada, se les escapa el tanto que podría haber abierto el marcador. Y tú que ya estabas haciendo gárgaras fuera del micrófono para cantarlo. Murphy. Buen pase abriendo el espacio de la banda. El cuero queda suelto tras la entrada. Puede haber peligro en esa jugada. Pierden el balón a la primera. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Gallier. El pase es interceptado. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Madre mía, lo que ha evitado limpiando esa pelota. Murphy. Ahí está creando peligro. El Mohammadi. Juto. El árbitro le indica al cuarto árbitro con el dedo índice y corazón. Dos minutitos. 2-2. Ni uno más y uno menos. 120 segundos por delante. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Ese córner puede valerles para ponerse por delante del rival. Mira, Antoñito, ahí tienes el cambio. Sí, sí, sangre nueva y aire fresco para el equipo que hace falta. Gracias, micrófono inalámbrico, Antonio Ruiz. Un córner de madre mía, qué centro, Paco, lo hubieras parado hasta tú. Acabamos de disfrutar de 45 minutos de caviar futbolístico en estas semifinales del Mundial. Ambos están demostrando que están aquí por méritos propios, pero falta lo fundamental, ventaja en el marcador. Empieza la segunda mitad de la semifinal. Siempre da rabia quedarse en el penúltimo escalón a lo más alto. Seguro que aquí nadie quiere pasar por eso. El Mohammadi. La ocasión está ahí. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Nueves aprovecha el regalo y recupera el esférico. Buscan espacio en el lateral. Pierden el balón a pesar del buen pase. Buen pase buscando la espalda defensiva. Paco, ese centro lo habría cogido hasta yo. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Atención que su posición empieza a ser peligrosa. Willa.
Si la Chuba se adelanta. Gol, 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 que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí, ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Este cambio, el técnico está buscando un revulsivo. Vamos a ver una cosa, van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo. Puede que haya acertado con esta decisión. Bien ahí a pie de campo Antonio al lado de la noticia. Inaugura el marcador con este 1-0. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega Green. Menuda oportunidad. Ha sido pisar el césped y dejar su huella. Ha marcado prácticamente nada más salir. ¡Qué fenómeno! Ya está el cambio preparado. Efectivamente, claro. El jugador está listo ya para saltar al terreno de juego. Perfecto, hermano, a pie de campo. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido, 1-1. Murphy. Cada vez más cerca de la portería rival. Prueba el disparo. Sin problemas para el portero. Así es como se busca el hueco a la espalda. Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. Se va a producir una sustitución. Así es, este futbolista le dará un poquito de oxígeno al equipo. Gracias Antonio, ahí estaba la noticia. ¡Qué bien! Se anticipó y recuperó la pelota. Tendremos saque de banda tras ese rechace. Vemos al jugador retirándose al vestuario y está claro, puede marcharse satisfecho, ¿eh? Ha jugado muy bien. Ha demostrado que en estos momentos está a un nivel muy alto. Una de las piezas claves del equipo, Manolo. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. ¡Qué bien filtró con intención! Nada al guardameta, mira, ni se inmuta, lejísimo. Se nota que se ha posicionado para colocarla, pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. ¡Madre de mi vida, qué fallito! ¡Chuta, sí señor! Veremos si el equipo aprovecha el córner para desequilibrar la balanza. Ahí está como Mafinger metiendo los puños. Muy buena parada. Si no fuera por él, ahora mismo irían perdiendo. Prueba el pase por alto. No ha querido complicarse la vida. 8 minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico. Allá va con ganas de comerse al rival. Le arrebatan el balón al rival.
no ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. El partido se encamina a su final sin que haya nada decidido por el momento. ¡Qué balón ha metido arriba! Busca el hueco para chutar. Despeja ese centro que podría generar peligro. Se abren las opciones para la contra. El árbitro concede 3 minutos de descuento. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos, 3 minutitos más. El cuero le llega, ese tiro busca el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Un tanto completamente decisivo, Paco, el rival. No tiene tiempo para reaccionar y la victoria ya es suya. Nada, no queda tiempo ni para pestañear, Manolo. No han dejado de buscar el gol y esta es su recompensa. Un momento inmejorable para marcar, Paco. Totalmente de acuerdo, Manolo. Probablemente sea el gol de la victoria porque queda muy poco tiempo para que le remonten. El árbitro señala el final del partido que termina con 2-1. Un peldaño más en el ascenso hacia la Copa y ya solo queda uno. Sí, pero el más complicado, sin duda. También el que ofrece un premio más grande. La Copa ya está ahí. Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro, Paco. Ha estado a un buen nivel. Para mí ha sido el hombre del encuentro, Manolo, porque sin su gol en esos últimos instantes no se llevan el partido. ¡Si la Juve se adelanta! Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está... ¡Green! ¡Menuda oportunidad! ¡Madre de mi vida, qué fallito! ¡Chuta, sí señor! Corner bien sacado. Ahí está, como Mazinger metiendo los puños. Prueba el pase por alto. No ha querido complicarse la vida. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda, Manolo. El cuero le llega. Ese tiro busca el gol.